Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, vamos a presentar a las diferentes autoridades que tenemos en esta mesa. Empezando por mi derecha, tenemos a Miguel Ángel Franeschi, director de la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles. En segundo lugar, tenemos a Daniel Marín, coordinador del proyecto STEAM, del área de fomento de creaciones científicas y creativas. Y le voy a dejar la palabra para que hable con ustedes. Buenos días a todos. Que se oye muy fuerte. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este evento del proyecto Apoyo en el Aula de Bachillerato Científico Tecnológico. Yo soy técnico de la Consejería de Educación, uno de los dos coordinadores de Canarias del área STEM para el fomento de las vocaciones científicas y la creatividad de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, que organiza este proyecto junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, simplemente darles las gracias a ustedes como alumnos y alumnas, al alumnado por participar en este proyecto, al profesorado por supuesto, y la verdad es que es un proyecto realmente interesante, lleva desde 2007 en marcha. Este año están participando 11 centros de la provincia de Las Palmas, así que bueno, vamos a ver en este acto final cómo culmina el proyecto. Y nada, darle las gracias también, por supuesto, a la Escuela de Ingeniería Civil, de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Las Palmas, a los profesores y alumnos de la escuela que han hecho posible el proyecto, y sobre todo a Jorge Yepes, que es el alma del proyecto, y sin él no existiría, ¿no? Así que nada, muchas gracias, bienvenidos, y espero que se lo pasen, sobre todo, eso es lo más importante, que se lo pasen bien. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días. Para nosotros es un honor tenerles aquí, la verdad, y además un grupo numeroso. Perdonen por el micrófono, que parece que no se está escuchando muy bien, pero bueno. Nada, les decía que es un verdadero placer tenerles con nosotros. Esperemos que hayan aprendido, que hayan disfrutado sobre todo de esta actividad, y también, sobre todo, esperamos haber despertado alguna vocación en algunos de ustedes, y probablemente a lo mejor en los próximos años pues tenerles formando parte de nuestra familia, ¿no? De esta pequeña familia, pequeña o grande, como quieran verlo. Pero en general, en España, en Canarias y en Europa y casi en el resto del mundo también, se necesitan ingenieros e ingenieras. Las sociedades más avanzadas en este momento son las que cuentan con un buen desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, pues esperamos eso, haber despertado alguna vocación de algunos que a lo mejor no la tenían demasiado clara en este momento, y bueno, pues tenerles formando parte de nosotros en breve, así que, y sobre todo, pues que hayan disfrutado, ¿no?, de esta actividad. Muchas gracias a los centros participantes, a sus equipos directivos, a sus profesores y a todos ustedes. Siéntanse como en su casa. En realidad, lo que nos gusta de todo esto y lo que pretendemos es que se sientan cómodos aquí y que piensen que a lo mejor en el futuro pues podrían formar parte de este equipo, de esta familia, y para eso estamos. Muchas gracias y bueno, pues disfruten de la jornada de hoy, que es muy interesante. Hay una enorme cantidad de proyectos, porque nunca habíamos tenido tanta participación y tan bonitos diseños, ¿no?, de puentes. Vamos a ver ahora si verdaderamente resisten. Encantados. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Sicilia y mi compañero aquí a mi izquierda es Santiago Zaragullo. Que se habla bien la presentación. Somos alumnos de segundo curso de ingeniería. Dar la bienvenida lo primero a los 11 institutos participantes, a Lier Vigán de Gran Cadajal, de Fuerteventura, y a Escorralejo, que no sé por dónde están ambos. Levanten la mano, por favor. Un aplauso para ellos, que han venido a participar. Y Estamogante, si levantan la mano, ¿no? Vale. ¿No estaría Estamogante? Ana Luisa Benítez, tampoco. Vega San Mateo, aplauso, por favor. El que para mí es, sin lugar a dudas, el mejor instituto, entre otras cosas porque yo estuve ahí, el Politécnico Las Palmas. Sin ofender a los demás, que seguro que también son muy buenos, pero es por afinidad pura con ese instituto. Saulo Torón de Galdar.
Artemis. Y es Isabel de España. Josefina de la Torre, de vecindario. Y Elías de Greta. Yo soy estudiante de ingeniería civil, como les dije antes, y los ingenieros civiles pues tenemos un cómputo de ámbito en el que podemos trabajar bastante amplio. Verdaderamente se resume a todas las obras públicas menos aquellas cuestiones que se pueden entender como más sencillas, que son las que corresponden a los arquitectos. El resto lo hacemos nosotros. Por lo tanto, un ingeniero civil construye prácticamente todo, empezando por una carretera. A su vez, la carretera, pues, ¿qué circula sobre una carretera? Pues camiones, coches, motos, etcétera, que lo hacen los ingenieros mecánicos, que a su vez pueden acceder al máster de ingeniería industrial, que también se oferta en esta escuela. Yo les animo a que lo hagan, eso sí, la mejor es civil. Luego tenemos aquí pues unos pros y unos contras de lo que hacemos los ingenieros civiles. No todo sale bien. Evidentemente nos confundimos. El riesgo que tenemos es que si nosotros nos confundimos, pues corremos riesgo de que nos lleven presos a la cárcel. Entonces hay que asegurar, pues, tener un cierto rigor en el trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible. Este es un ejemplo claro que vemos aquí de lo que no debe suceder y que puede ocurrir. También hacemos puentes. El puente no deja de ser más que un camino. Lo que pasa es que está, pues, sobre un río, sobre un barranco, salva, pues, un cierto ámbito geográfico. Un puente también puede salir más. Y si se cae, pues ocurre cosas como esta. Imagínense que están ustedes debajo en un barco y se les cae el puente. Al ingeniero ya le digo yo que lo llevan preso seguro. También hacemos presas. Canarias es la zona de España con mayor número de presas por kilómetro cuadrado. Si subimos a la cumbre es prácticamente imposible no encontrarnos con una presa. Además, ahora tenemos al Cabildo, que está fomentando, a mi parecer, con muy buen ver, el proyecto Chira-Soria, que lo que pretende es aprovechar los saltos hidráulicos, estamos hablando de diferencia de altura, donde obtenemos energía potencial en la presa superior, dejamos caer el agua, luego si tenemos energía potencial a través del principio de conservación de la energía mecánica, estaremos pasando a energía cinética. Esa energía cinética hace mover una turbina y generamos electricidad. Eso, a muy grosso modo, es el proyecto Chira-Soria, que corresponde en parte a los ingenieros civiles en cuanto a obra civil y también a los ingenieros eléctricos, que también es otra titulación que se oferta en esta escuela. Las presas se rompen. Si dimensionas mal una presa o afecta un golpe dinámico, un efecto dinámico puede ser, por ejemplo, en una zona de alta montaña, un deshielo. Si no tienes un desagüe lo suficientemente grande como para desahogar un gran volumen de agua, la presa se puede romper. Y si se rompe, puede inundar pues todo lo que vaya a su paso. Tengan en cuenta que son millones de metros cúbicos los que se liberan muy rápidamente si se rompe una presa. También hacemos túnel. Ese túnel, pues, sinceramente no sé dónde es, pero me gusta pensar que es una especie de conexión entre Gran Canaria y Tenerife. Que quién sabe, pues puede ocurrirse algún día y ojalá lo diseñemos nosotros, ¿no? Los túneles también pueden salir mal. Tengan ustedes en cuenta que un túnel suele atravesar una montaña. Bueno, siempre atraviesa una montaña. La montaña ejerce una presión sobre el túnel. Luego tú tendrás que dimensionar bien el túnel para que se libere las cargas que llegan verticalmente, se vayan hacia los laterales y se difuminen en el terreno. Esas son cosas que también vemos a lo largo de la carrera y son bastante interesantes. Los ingenieros civiles también construimos puertos. Los construimos, los diseñamos, los mantenemos y los reparamos si procede. Creo que todos han ido al puerto de Taliarte, o al menos una gran mayoría. El director del puerto de Taliarte es Ángel García Abril y es profesor de esta escuela y nos da clases a nosotros. Entonces, pues también vas viendo a lo largo de la carrera, te van dando clases distintos profesores con experiencia laboral y vas aprendiendo de ellos. Eso es algo, la verdad, que se agradece mucho porque es algo más cercano y más real en cuanto a lo que verdaderamente ves en el mundo laboral. Los puertos pueden salir mal. Yo no sé si ustedes han ido por San Cristóbal, el barrio pesquero que está en Las Palmas, que tenemos ahí una especie de dique para evitar las olas y aún así no funciona muy bien. Hay que tener mucho cuidado con los puertos, hay que hacerlo bien, hay que diseñar un dique lo suficientemente alto, un rompeolas decente y demás. Todo eso requiere unos estudios y eso también se ve en la carrera. Hacemos también pozos de agua. Nosotros tenemos mucha relación con la hidráulica y la hidrología. Un pozo de agua no es tan sencillo como parece, porque si ustedes excavan y excavan mal, les puede aparecer arcilla, les puede aparecer un montón de cosas y puede ocurrir
que el agua provoque un socavón en una carretera. Estoy convencido que todos alguna vez han visto una especie de socavón en la carretera cuando se hunde. Eso lo más probable es que haya sido por un hundimiento del terreno, lo que provoca a su vez que se rompa la carretera. Con esas cosas también hay que tener cuidado. Eso lo da un experto en camino, que es el señor Miguel Ángel Franeschi, que es profesor de esta escuela, como ya comentaron. Y yo todavía no lo he visto, pero mi compañero Joel, que es de tercero, pues, no he tenido todavía esa suerte. También vemos ferrocarriles. Aquí en Gran Canaria tenemos pendiente el proyecto del ferrocarril que va desde Las Palmas de Gran Canaria hasta abajo, hasta San Paloma. El ingeniero que hizo el diseño del ferrocarril también lo hace a nosotros, tampoco me ha dado a mí todavía, pero sé que me va a dar el año que viene en una asignatura que se llama ferrocarril. Y otras muchas construcciones. Vemos mil y una cosa y todo lo que pueden imaginar y más. Esta imagen está trastocada, pero vamos, que como todo, si algo se diseña mal, pueden ocurrir accidentes, como es el caso. Y en definitiva, pues ya una prueba de también algo similar a lo que hacemos son los puentes ustedes de espagueti. Yo en su momento participé en este proyecto, mi clase ganó en el IES Politécnico, y a ver lo que sucede hoy. Bueno, gracias. El primer instituto en presentar va a ser el IES Saulo Torón, así que le agradecería por favor a los presentadores que se acerquen por aquí. Bueno, buenos días. Primero nos vamos a presentar, yo me llamo Pablo, aquí está mi compañero Marco y somos alumnos de primero bachillerato de IES Saulo Torón. Y bueno, ahora les vamos a enseñar un poco, le vamos a explicar nuestra trayectoria con este proyecto. Bueno, lo primero fue la propuesta que nos dio la seña de construir un puente para ellos, donde nos vimos muy interesados en participar y ver cómo hacerlo, cómo realizarlo. Y bueno, la primera cosa fue buscar básicamente las reglas que había que tener esas paredes, y lo único que hicimos fue encontrar el documento, ver las reglas y publicarlo. Bueno. Lamentablemente nosotros no pudimos asistir a la excursión que se hizo, pero sí que recibimos una pequeña conferencia en la que se nos dio las distintas fuerzas a las que es sometida un puente y la importancia de su debida construcción. Después de eso intentamos investigar el porqué del trágico accidente del puente de Morandi. Bueno, durante la charla fuimos capaces de entender la importancia de algunos conceptos matemáticos que cambian los puentes, como puede ser la trigonometría, por ejemplo, y otros conceptos importantes que están en las fotos, como fuerza matemática, física, tecnología, la tracción, la compresión en media y otros campos. También fuimos enseñados a usar distintas fórmulas para hallar algunas variables incógnitas de la tensión y el peso al que es sometido un puente. Aquí tenemos un par de ellas que fueron las que fuimos enseñando. Y bueno, esto fue como una especie de... Bueno, esto fue una base de cálculo, donde lo único que hicimos fue poner el peso. ¿Esto se puede agarrar? Donde aquí se puede ver la fuerza sometida de un puente a través de distintos vehículos, como puede ser vehículos medios, furgonetas o camión. Y lo único que teníamos que ir haciendo era colocar los distintos coches y sumar todos esos pesos, y te daba una especie de... el intervalo de... Bueno, de cómo se forma que no podían subir al 33. Bueno. Una vez finalizó la visita, se nos fue dado una pequeña ficha con un par de problemas que teníamos que resolver utilizando los conceptos conocidos durante la presentación. Aquí tenemos un par de fotos de lo que hemos podido averiguar con los distintos ejercicios, y aquí también les dejamos unos vídeos de la construcción de los puentes. Bueno, estos son los distintos vídeos de los grupos que teníamos. Y bueno, se puede ver que iban explicando e iban enseñando, tanto a cámara rápida como con distintos clips, cómo se iba construyendo, cómo era el proceso de la construcción de los distintos modelos de puentes de espagueti, perdón, que íbamos diseñando. Bueno, pues...
cuántos serían los resultados que, bueno, las fotos de los resultados de unos puentes que realizamos. Y aquí el puente, el nombre de todos los participantes que estamos entrando a día y pues hemos realizado el proyecto. Y esto es todo. Pues bueno, muchas gracias. Y el Corralejo, por favor, vayan a acercarse los presentadores. Buenos días, mi nombre es Sara y yo soy mis compañeras Alicia y Uma. Venimos del Instituto Luis Corralejo, somos estudiantes de primero bachiller del bachiller científico y de la salud. Y vamos a poner las conclusiones de las actividades del proyecto NASTAR. Iniciamos la jornada del pasado 11 de febrero con una práctica guiada en las instalaciones de Luis Corralejo, a cargo del profesor de la Universidad Julio Pérez Sánchez, que nos mostró mediante el programa H-Canales cómo determinar, teniendo en cuenta diferentes parámetros hidráulicos y secciones geométricas, si el diseño de dicho canal se adecua al volumen de líquido esperado. Al terminar la práctica de aula, nos desplazamos al puerto de Corralejo, que se encuentra en el norte del estado de Fuerteventura. Es un puerto de relevancia, es un puerto de interés general en la comunidad autónoma de Canarias por su cercanía a la isla de Lanzarote y por su relevancia comercial y pesquera, motivo por el que se están llevando a cabo obras de ampliación. La visita estuvo a cargo de la directora de la obra, Natalia Casado, y fuimos acompañados por profesores, los profesores Julio Pérez Sánchez y Jorge Yepes. Y el objetivo era realizar mediciones in situ en el puerto, conocer las obras que se están llevando a cabo y saber identificar las varias zonas en las que se divide el puerto. El puerto se divide en una zona de dique de río formado por escolleras, taldón y núcleo, cuya función es la de proteger el puerto del oleaje. Hay una zona de pantalanes donde se amarran los barcos, y la zona de acopio donde se almacena material, y el núcleo, que es la zona más amplia del puerto, donde se encuentran oficinas de los barcos que atraen. Bueno, la primera actividad fue saber interpretar un plano batimétrico. Saber interpretar el plano batimétrico y encontrar el error entre las diferentes líneas batimétricas, el cual resultó ser de 0,25 metros. Bueno, seguidamente nos descargamos la aplicación Nautilus en el móvil y descubrimos su utilidad con respecto al estudio de las mareas y su relación con las estructuras de puerto. La primera zona de obras que visitamos fue la zona de pantalanes, donde se amarran los barcos, básicamente, y el objetivo de las obras es el de duplicar el espacio de atraque de barcos disponible en el puerto. Lo último que realizamos relacionado con los pantalanes fue visitar la zona de acopio, que es la zona en la que se almacenan los materiales con los que van a ser fabricados, con materiales incluso reutilizados, con los que se van a fabricar los nuevos pantalanes de la obra. Después de esto, fuimos a una zona de escollera donde calculamos el volumen de diferentes bloques de origen volcánico sacados de una cantera cercana, los cuales tenía un peso específico aportado por Jorge de 2,1 toneladas por metro cúbico, y bueno, tras los cálculos realizados vimos que nuestros cálculos eran adecuados porque se adecuaban a los planos entregados, ya que cada bloque medía, pesaba aproximadamente una tonelada. Sobre la plataforma cercana a la zona de escollera realizamos diferentes mediciones con un instrumento denominado esclerómetro, que se usa para calcular la resistencia a compresión del hormigón. Utilizamos el avanzadísimo método de un tornillo atado a una cuerda para medir la altura a la que se encuentra la plataforma con respecto al fondo del mar y con respecto a la lámina de agua. Bueno, las medidas que obtuvimos del método de la cuerda fueron que estábamos a 3,3 metros de la superficie marina y a 4,11 del fondo marino, los cuales estaban adecuados a los planos que nos decían que estábamos a 4,8 metros de distancia. Ah, y como
proyecto final diseñamos diversos cuentos que traemos. Pues muchas gracias por la atención. Venga, es Mateo, por favor. Buenos días, representando a Lías de San Mateo, que han participado en la colección del curso 2021-2022 del proyecto Apoyo en el Aula del Bachillerato Científico Tecnológico con la asignatura de Tecnología Industrial. Somos el alumnado, tanto del primero como del segundo bachillerato, de la modalidad científica técnica, aunque lamentablemente no hemos podido asistir todos. No hemos tenido la suerte de poder realizar la visita técnica en la fase 1, ni tampoco en la fase 2 y 3. De prácticas en la universidad y en el instituto. Sin embargo, sí queremos participar en esta, en la fase 4, presentando dos prototipos de puente en dos equipos distintos y también en la gincana que será después. Bueno, muchas gracias por permitirnos la participación en esta última fase y agradecernos al proyecto que la posibilidad de estar aquí hoy. Isabel de España, por favor. Buenos días, mi nombre es Gabriel y mi compañera se llama Alexia. Somos de primero bachillerato de Isabel de España y vamos a, en esta pequeña presentación, a hablar un poco sobre cómo hemos vivido este proyecto, lo que hemos aprendido y qué nos ha parecido. Bien, nos invitaron a comienzos de octubre, en 2021, pero debido a unos problemas con la COVID y tal, tuvimos que retrasar el proyecto cuando lo comenzamos. Íbamos a comenzar en noviembre, al final tuvimos que retrasar hasta enero y en febrero fue cuando empezamos de verdad. Fuimos seleccionados y nos alegró muchísimo porque estábamos muy interesados en este proyecto y bueno, pues tuvimos que cancelar también las visitas a los laboratorios debido a la COVID y retrasar el proyecto, pero al final creo que nos ha ido bastante bien y me alegro por ello. Después continuamos con la visita al puerto de Tarbiarte, donde hicimos diferentes actividades como calcular las diferentes altitudes de la zona, calcular la medida y el volumen de una collera y el peso a partir de la densidad, etc. A partir de ahí calculamos todas las diferentes colleras y su longitud y después, a continuación, continuamos haciendo el proyecto de puente. Ahí estamos nosotros primero en el puerto de Tarbiarte y después hicimos el proyecto de los puentes, donde fue todo un reto y ahí nos veis haciendo las diferentes actividades en el puerto. Y ahí el proyecto de los padres, donde hacemos un reto. Son los diferentes grupos de nuestra clase. Bueno, aquí estamos viendo varias fotos de... Aquí estamos viendo varias fotos de cómo nos dividimos en grupos, en clase, en grupos de dos o tres, como se decía en el reglamento, para ir avanzando con los puentes de espadetismo. Primeramente hicimos cada grupo una serie de bocetos y fuimos eligiendo la marca de espagueti, qué PI íbamos a usar y demás para empezar con el proyecto de una vez por todas. Acabamos empezándolo por marzo o febrero y empezamos a montarlo todo. Primero, en general, en todos los grupos empezamos creando las vigas de varios espaguetis. Esto varía, depende del grupo, pegándolas y después la empezamos a unir en la propia estructura del final. Hicimos fotos y vídeos en el proceso y ahora mi compañera va a continuar hablando sobre lo que aprendimos sobre los aerogeneradores. Aquí nos veis haciendo la actividad de los aerogeneradores, donde estamos con Luis y aprendimos sobre los aerogeneradores, en el que hicimos un tipo de ejercicio para ver si volcaba o no y también si se deslizaba dependiendo de muchos factores. Y aquí estamos nosotros con Luis como foto final y... Y bueno, fue una pena que aquí también iba a haber una foto de primero F,
pero no puedo ver por un error informático. Y antes de terminar, ya la presentación ha terminado prácticamente, pero antes hemos preparado un vídeo de las clases y lo vamos a enseñar ahora. Bueno, nada, aquí estamos viendo varias fotos del proceso en el que estábamos haciendo los puentes, pegándolos, creando la estructura, comprobando si aguantaba, cuánto aguantaba, si íbamos cambiando, editando nuestro plano principal, nuestro concepto principal. Aquí estamos con el proyecto de los aerogeneradores, que hicimos la actividad en la aula de informática, para comprobar si el aerogenerador, dependiendo de la altura y el ancho de la base, si aguantaba, no deslizaba, no se caía y demás. Un proyecto muy interesante. Y este ha sido toda nuestra presentación. Espero que os haya gustado y buena suerte a todos con el puente de trabajo de Montero. Y el Vigan, por favor, vayan asistándose. Nos llamamos el Vigan y esta es nuestra presentación. Pues empezamos con la visita, que hicimos igual que el IES de Corralejo, con los aeropuertos de Corralejo, y hicimos prácticamente la mitad que ellos, eso vamos a empezar, y poco más. Sí. Aquí está la visita del puerto. Medimos la profundidad del agua según las mareas, también vimos cuando la marea es baja, la mar, y bueno, después que son los diseños de los espadetes. Hemos optado por varios, bueno, los diseños de espadetes, nos dividimos en grupos, fabricamos, hubo ensayos y bueno, hay más diseños. Nuestro grupo diseñando las puertas. Después lo fabricamos por grupos de tres o dos. Y hemos optado por varios diseños. Algunos tienen triangulación, otros una catenaria. Hay también arcos y de todo. Y también probamos a cargar motores. Así que son muy bien. Y yo estoy muy poco nervioso. Ah, sí, claro. Ya no lo cargo. Salió una mejor. Y ya está. Y por último, agradecer la participación de todos ustedes y de los profesores que hemos ido nombrando, como Jorge Yepes, Miguel Ángel Franeschi, Julio Pérez, Natalia Casado, que han hecho posible este proyecto. Muchas gracias a todos.